China quiere construir un túnel submarino masivo a Taiwán. La ola de construcción de China en la última década ha sido testigo de la inauguración de una serie de megaproyectos en toda China. Actualmente aún se habla de la finalización del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, como la estructura del puente del túnel de 55 kilómetros que serpentea a través de la desembocadura del río Pearl. Una maravilla hecha por el hombre en el mar. Se han establecido puentes y túneles más ambiciosos en la mesa de dibujo de proyectos futuros de Beijing, incluyendo enlaces ferroviarios y de autopistas que abarcan el mar de Bohai y el estrecho de Kiangsou, que separa a Guangdong de la isla turística meridional de Hainan. Pero para Beijing, ningún proyecto importa tanto como un túnel que se extienda por debajo del estrecho de Taiwán, entre los dos lados de ese tramo de aguas poco profundas. No obstante, los informes que reportan la viabilidad del túnel gigante hasta ahora solo aparecen en los medios de comunicación chinos. Mientras tanto, los políticos en Taiwán todavía etiquetan la idea como sin sentido y evitan cualquier discusión relacionada con ella. El desarrollo de este túnel se publicó desde el año 2016, bajo el nombre de Autopista y Enlace Ferroviario Beijing-Taipei, en el 13º Plan Quinquenal de China, 2016-2020, aunque con el calendario de implementación indefinido. Pero los ingenieros de Beijing, incluido Wang Mengchu, el principal ingeniero ferroviario de China y uno de los defensores más fervientes del túnel, pronto respondieron. Dijo que las dos partes habían estado discutiendo el plan durante una década y que Taiwán estaba al tanto y posiblemente facilitó la propuesta. El experto Wang y la compañía china Railway Corp han propuesto tres rutas a través del estrecho. La ruta más factible es la que une Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, con el condado de Hsinchu, en el oeste de Taiwán. A 122 kilómetros, el túnel tendría más del doble de longitud que el túnel del canal entre Francia y el Reino Unido. Muchos en Taiwán temen que el túnel pueda dar al ejército chino un acceso directo a la isla para reunir a los soldados y así pudieran controlar la salida de Hsinchu en tan solo un par de horas. Taipei está a unos 80 kilómetros al norte de la cabeza de playa. Pero Wang respondió que no tenía sentido esa afirmación de Taiwán. Agregó que para cuando el túnel esté en funcionamiento, los dos gobiernos podrían haber logrado hace mucho tiempo la reconciliación y un acuerdo no solo para delinear el uso del túnel, sino también el futuro de las relaciones a través del estrecho en su conjunto. El principal ingeniero chino recientemente declaró en una entrevista que no había razón para dejarlo y descartar el plan en su totalidad, enfatizando el respaldo de alto nivel, así como el hecho de que los estudios preliminares y las evaluaciones de factibilidad para un megaproyecto de esta magnitud tomarían algún tiempo en completarse. Thank you.